plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Pero ya tenemos en línea del otro lado al señor Baltasar Comoto. Hola, Balti, Pablo y Chacha te hablan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Hola, Baltasar. ¿Qué tal? Bien, bueno, todo bien, por suerte. Estás por tocar, por lo que me dijiste. Sí, me va a invitar un amigo a tocar en un bar de por acá, que es un amigo, Rafael Sánchez Cheli, que es productor de este disco Elite, el tercer disco que estoy sacando. Y nada, tiene su grupo que se llama Run Funk, muy recomendable. Y me invitaron a tocar hoy a la noche, así que nada, preparándome para ir ahí a la prueba. Y eso. ¿Estás presentando Elite en Marquee, Session Live? Sí, sí. ¿El 30? No, en el Marquee tocamos, sí, hacemos la presentación del disco el 30 claro. de agosto, el miércoles 30 de agosto, vamos a presentar ese tercer disco Elite. ¿Cómo te tiene esta presentación? Porque sé que estás encendido con eso. Contento porque, bueno, nada, vamos a tocar una música nueva y bueno, por lo que costó sacar este disco y la gente que trabajó y, bueno, toda la experiencia de la grabación y la preproducción y bueno, la postproducción, obviamente, también. Contento por eso, por poder tocar temas nuevos y bueno, con una banda increíble que me va a acompañar. Es Juan Pablo Orfili en la batería, sí. Esteban Estrechuk en el bajo, Sebastián Iriarte en la guitarra y Rafael Franceschelli en el bajo. Y bueno, van a haber invitados, obviamente, de lujo. Así que nada, contento de poder tocarlo. Baltasar, venís a Bahía el sábado próximo, el 19, con dos amigazos, que son Mati Méndez en bajo y Sergio Bardinelli en batería, haciendo un homenaje a Hendrix, que ya hicieron el año pasado en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. ¿Cómo es tocar otra vez con Mati y con Sergio? Y una alegría increíble, o sea, siempre es, para mí es un flash tocar con Matías y con Sergio, y bueno, nada, es como algo que se activa y que, bueno, es un polvorín, claro. Llama de alguna manera. ¿Te remonta a la época de Luis Alberto? Bueno, es distinto porque estamos tocando un repertorio de Hendrix. Sí. Y bueno, obviamente están, digamos, la conexión está por bueno, porque fuimos la última formación de Luis. Y bueno, nada, y aparte, bueno, nos conocemos también anteriormente, también por otras cosas que hemos hecho con Matías y con Sergio también. Así que es como que se une un poco todo y bueno, y también vamos a estar tocando temas de Luis Alberto. Sé que sí. Estamos agregando algunos temas nuevos que bueno, el año pasado no tocamos. Me imagino que va a haber un solo que yo, la última vez que charlamos al aire, te dije que para mí es tremendo. Y bueno, vamos a cerrar la nota con Tu Vuelo al Fin. La versión que hicieron con las bandas eternas, que ese solo es maravilloso, ya te lo he dicho. Qué lindo, qué bueno que te guste. Sí, sí, un gran recuerdo ese concierto. Y bueno, nada, o sea, nos lo llevamos en la memoria todos los que estuvimos ahí. Balti, ¿cómo es para un violero como vos, con la energía que tenés y con tu estilo, arribar al repertorio de Hendrix? Es como volver un poco a mi adolescencia, a los 15 años, 14. Yo ya escuchaba a Hendrix por mi viejo, escuchaba a Band of Gypsy, un disco que me marcó un montón. Sí. Que fue una herencia de mi viejo, un disco que lo tenía de los años 70. Ese concierto fue en el año 1970 y bueno, el vinilo es un vinilo argentino del año, no sé, 77. Claro. En ese momento. Y nada, me mataba en la casa de mi vieja escuchando ese disco todo el tiempo, con el equipo al palo tratando de sacar el solo de Machine Gun, imposible obviamente lograrlo. Pero bueno, en la memoria de uno y en la forma como que quería llegar a algo, algo parecido, algo similar. Entonces nada, era como tocar arriba de ese disco todo el tiempo, a volumen fuerte y bueno, nada, un poco es eso, me retrotrae a mi adolescencia. Obviamente que después de la adolescencia lo seguí escuchando hasta el día de hoy a Jimi Hendrix. Y bueno, nada, es un flash volver a tocar ese repertorio con semejantes bestias, con Sergio y Matías. Claro. ¿Y qué guitarra traes, Balti?
Estamos ahí un poco analizándolo. Ajá. Estás en la Pero va duda. a haber un estrato seguramente, al final de mi bemol. Sí. Eso sí, va a estar. Pero va a haber alguna otra cosa más también que quiero agregar para tener un sonido más grande. Un poco me hace acordar a la Isla de Wight, ese show Sí, de sí. Jimmy, que salió con una Flying V terrible. Micrófonos doble bobina, que siempre uno está acostumbrado a escucharlo con bobina simple, Claro. con el Strato. Así que nada, estoy como ahí analizando un poco qué otra guitarra puedo llegar como para tener otro sonido. Y bueno, todavía no lo decidí. Bueno, te cuento, Baltasar, que hay mucha expectativa por el arribo de los tres. Has hecho claramente una carrera impresionante que bueno, ya tu nombre solo genera mucha expectativa y que toques en el Teatro Municipal con lo que eso representa para nosotros, que es nuestro pequeño Teatro Colón. Bueno, imaginamos que va a arder esa noche plenamente. Así que Sí, soy contento de eso, de poder volver a Bahía, que hace la última vez que estuve fue presentando Blindado, mi segundo claro. disco, y bueno, nada, contento de volver a visitar y bueno, y nada, en el marco de un festival importante de jazz, con grandes músicos que van a participar en ese festival, bueno, ser parte de eso con Mati y con Sergio, la verdad que me honró un montón y estoy agradecido a toda la gente que hace el esfuerzo para llevarnos allá. Viste que Mati es columnista de este programa. Ah, mirá, no sabía. Bueno, tenemos esa desgracia desde hace 2 años. Qué bueno. Bueno. Siempre opina de lo que se le canta, ¿viste? Yo por ahí durante la semana le tiro, vamos a hablar de tal cosa, y él, el tipo, te improvisa. Sí, con Pero Matías, yo siempre le pido que me haga todos esos personajes que le salen tan bien, sí, ¿viste? yo espero que algo suceda. Sí, que Luis Alberto se moría, también le pedía, me acuerdo, en algunos viajes que hicimos a Chile, que fuimos a tocar, y Luis le pedía un par de personajes. Que los tiene, que los saca en 2 segundos, él es como Sí. un reproductor, un pod. Tal cual, tal cual. Bueno, Baltasar, te dejamos que bueno, vayas a hacer un poco de música en lo que resta de la noche. Y te esperamos el sábado por la mañana, bueno, ya para mimarlos y recibirlos como se merecen. Y a la noche vamos a estar disfrutando de los tres. Bueno, muchas gracias ahí por la nota y nada, un placer siempre volver a Bahía. Bueno, los esperamos y te mandamos un gran abrazo. Dale, un abrazo grande, saludos. Abrazo, Baltasar. Hasta luego. Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1.